Well, hello. Good evening. Welcome. How are you? Hello. Hi. Hello. All right. Welcome. Welcome. Get ready. Get ready. We're about to begin here in a few seconds. All right. Let me see. Hello, Rene. Are you here? Let me see. Hello, Christian. Hi, Roxana. Hello, Lisa. Yami, Victor, Hello, Linda, teacher. Tania, Diana, hi, welcome, welcome. Sandra, Ovidio, welcome, welcome. Let me see. Present. All right, hi, how are you? How are you? Glad to see everyone here today for the last class of the week, okay? So yesterday we did. ¿Cuál fue el tema de ayer? Does someone remember? What was the topic from yesterday? Present continuous. Very good, right? Very good. Now, there were some questions, right? Habían unas preguntas. Lo sentí como que no cubrimos todo ayer. All right? I felt like yesterday we didn't cover everything. ¿Por qué digo eso? Porque al final me hicieron unas preguntas, right? Pero ya casi era tiempo de irnos, como 3 minutos antes de cancelar la clase. So, para no elaborar todo el concepto del ING ayer, no pude lograr mi objetivo de alcanzar esa meta de, como decir, enseñarles más, porque me iba a tardar más. Pero no se preocupen, que hoy sí lo vamos a completar. All right? So, yesterday, sentí como que maybe habían unas dudas ahí, algunas palabras que quizás todavía no han visto. But we're going to finish that today. Today, I'm going to focus, hoy sí voy a iniciar con el ING, ya que ayer lo vimos. We saw it yesterday, the present continuous, and we are going to do a lot. Hoy sí vamos a ver las reglas más detalladas, cuándo cambiar la palabra. En algunas veces no hay. Como le digo, es como algo irregular, es irregular, pero son pocas las palabras. Ayer les dije que había unas pocas palabras que están como, wow, right? It's like, le quitamos la A y le ponemos Y, do we take out this letter, le quitamos la 2, o what, right? So I have a few words extra for you today. And también lo que no vimos ayer fue cuando duplicamos las letras. Eso tampoco lo hablamos ayer. Con el present continuous se duplican las letras. Like, oh man, right? Pero don't worry. Les voy a enseñar lo que es las reglas. Tiene que ver con vocales y consonantes. Right? Y sílabas. Syllables. So I'm going to demonstrate that to you today. And first thing I'm going to do is take the attendance. Okay, Diana. Diana. Teacher. Okay, thank you. José Manuel. Present. Okay, thank you. Karen is Beth. Karen is Beth. Okay, no answer. Linda. Present. Thank you. Ovidio. Present. Okay, thank you. Pablo. Present. Thank you. Patricia Sarai. Patricia Saraí. Okay, una respuesta. All right, Reina Esperanza. Okay, thank you. And we have Reinaldo. Are you here? Yes, I see you right there. Present teacher. Okay, thank you. René Eduardo. All right, René. We have a lot to do today, René. Are you ready? Yes, ready. All right. Today I prepared a special class. All right. Special class for today. Yami. Present. Thank you. Ricardo Enrique. Present. Okay, are you here? All right. No se le olvide, Ricardo, el mensaje que le mandé, okay? Hello, Ricardo. Ricardo.
No, teacher, ya estoy trabajando en eso. Okay, great, great. All right, let me see. Rina de Los Ángeles. Present. Okay, thank you. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso. No answer. All right, very good. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you. Samuel Antonio. Present. Okay, thank you. All right. Samuel Eduardo. Present, teacher. Okay, thank you. All right. Sandra. Present, teacher. Right. Una consulta. Sandra, yo no lo miro. No sé si solo soy yo. Okay. O sea, le escucho, pero no lo miro. Ok, clase, usted, ¿los demás me pueden ver? Sí, yo sí lo miro, teacher. Yo sí lo escucho y lo miro. Sí, yo también. Ok. Yes. Ok, sí. Sandra, Cecilia, en esquina... Hola, voy a volver a entrar entonces. En la esquina de su pantalla está, usted puede manejar cómo puede ver la pantalla. No, claro, pero cuando, o sea, lo tengo a usted como principal, pero me sale la pantalla negra, entonces voy a actualizar. Tal vez okay. Así se... Ok, no problem. Si quieres, después de conectar y volver a entrar, ya la puse aquí presente, ¿ok? Ok, teacher. Ok, no problem. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemí. Present. All right, thank you. Sara María. Present. Thank you. Sidna. Present. All right. Sonia. Sonia. Sonia Raquel, no, ok. Tania Pamela. Present, teacher. All right, thank you. Ulises. Present. All right, thank you. Vanessa. Present. Okay, thank you. Victor. Presente. Okay, thank you. Roxana. Present. Thank you. Jessica. Jessica? Okay, no answer. Jocelyn? Present. All right, thank you. Okay, class. ¿Se acuerdan la clase de ayer? Les mencioné que les di los nombres de aquellos que no habían completado la plataforma. Le agradezco a todos que lo hicieron, right? So, very good job, all right? Ya les subí sus notas, all right? Nomás ha quedado una persona que no ha cumplido ese requisito, pero ya le notifiqué, ¿ok? Nomás una de todos ustedes. Pero ya todos ustedes ya tienen su nota en la plataforma y así evitan que le llame el área administrativa. Very good. Excellent. Good job. Ok, let's continue. Continuaremos. Ay, cada quien decide si quiere seguir o no. Let me see... What we're going to do here is I'm going to select someone. Victor, can you read the topic, please? Can you read the part in blue? Victor, Victor. Present continuous. Yes, no questions. Short answer. Answers, remember, answers. No pronunciamos la W, right? Answers. Answers. Very good. Answers. Okay, what is today's date, Victor? Thursday's February. No, no. Thursday. No lleva ese al final. Thursday. 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 Eso. February. Mm-hmm. Thanks. 2022. Very good. Thank you, Victor. Thank you. All right. And this is class number 12. Okay. Nomás nos queda cuatro más. Next week, we finish. Ya la próxima semana terminamos. All right. Now, we were talking about present continuous. All right. Yesterday. Ya deben de tener la estructura porque ayer la vimos. Right. Simple. Aquí vamos a ver algo sencillo. Number one. ¿Quién me la quiere decir? Who wants to tell me number one?
El verbo vamos a utilizar que está en paréntesis. Playing. La oración completa, por favor. They are playing the football. Very good. They are plural, right? Hemos dicho que cuando es plural vamos a utilizar ¿cuál? Are. They are playing the football. Very good. Number two, Linda. He is singing. Ah, come on. Sings. No. He is singer. Come on. He is singer. Singer? Okay. Bye. He is singing. Very good. Singing. La estructura, clase. Sujeto. Verbo to be. ¿Y el verbo con qué? ING. ING, ¿qué pasó? Pues estamos haciendo el present continuous. Ay, ING, no es sing, es singer. Singer significa sí. Cantante, ¿ok? Ay, aquí estamos viendo el present continuous. Verbo con ING. Verb with ING. Vaya. Number two, otra vez. Number two, vamos a ver como que no hay nada. Ah, number two. Riding. Number two. Riding. Number two, vamos a hacer de nuevo. He is singing. He is singing. Very good. He is singing, right? Very good. He is singing. Okay, perfect. Ahí sí, ya estoy oyendo bien. Yeah. Okay. Number three. What about number three? He is reading a book. Very good. She is reading a book. Excellent, right? Ella está leyendo un libro, right? Very good. She's reading a book. Okay. Tom is jumping. Yeah, right. He's jumping because he's happy. Que están haciendo el present continuous correctly. Yeah. Like, yahoo, right? De la clase, right? From 8 to 9. Tom is jumping. Very good. Number 5. My mom is making a cake for me. Ah, okay, very good. ¿A cuántos de ustedes les hacen un quequito, un pastelito de vez en cuando? ¿Ah? Yeah? O se lo compran, right? Well, right? If they make it, it's something different, right? So, my mom. Vean esta palabra, mom. Mom también significa mom. Me regalado. Nada, dice, ya viene Valentine, right? This weekend, right? Le voy a dejar 4 tareas para este fin de semana, ya que es día de San Valentín, okay. Right? Para el lunes. No homework, no le voy a dejar tareas. Alright, if we finish. Si terminamos, no hay tarea. Alright, my mom is making a cake for me. Está haciendo, right? Making un cakeito, un pastelito. Alright, very good. Let's continue. Part 2. Number 6. Sandra Noemi. Martín is playing the guitar. Very good, Sandra. Excellent, Noemi. Very good. Martin is playing the guitar. Perfect. Number 7, Yami. The chef is cooking. Yeah, right? It's cooking. That's me right here. Yo también, right? My free time, I like to cook. I cook different foods, right? I like to barbecue. I like to do a lot of things, right? Baked potatoes with cream and cheese and meat. I love those, right? Number eight, Reynaldo. They are reading in the garden. Mm-hmm. Okay. Se faltó unas palabras ahí que están ahí en la pantalla, pero vamos a ver. ¿Alguien le puede ayudar a Reinaldo? They are reading. They are riding a bike. A bike es una bicicleta.
All right. Bye. They are riding a bike. No vaya a decir biking. All right. El verbo es este. Bicicleta no es un verbo. Right. Ride. Ride. O sea que están montando. Woo, right. They're riding in a bike. Right. Aquí como que fue algo como right? Catchy, catchy. Right. They are riding a bike in the garden. Bike. En el jardín. Sí, right? ¿Cómo se deletrea riding? Ok. Ok. Like this. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Ayer me hicieron una pregunta que si se quita, se agrega, que se quitan dos, right? Ahorita vamos a ver todas esas reglas. All right? We're going to see those rules y algunas que son excepcionales. Right? It's like, okay. Son fijas. But we're going to get to that. But writing is like this. Okay? Writing. Okay, number 9. Ovidio. Pardon? Repeat for you? Yes, number 9, please. Number 9. They bear fleeing. Okay, repeat, Ovidio. They bear fleeing. It's flying. Ah, very good. It's flying. El verbo to be, recuerde, ayer la estructura era subject, verbo to be, y el verbo con ing. No podemos utilizar el verbo con ing sin el verbo to be. Okay? Repeat it now, Ovidio, dígalo ahora correctamente, dele. The deer are flying. No. Is. Es uno. It's. Es uno, no es plural. The deer is. Yeah. Flying. Very good, very good. All right, very good. The bird is flying. Number 10, Roxana. We are making a snowman. Very good. We are making. Making. Is that quiere decir, bueno, how do you spell making? Right. I'm going to write it for you, all right? Making. Making. ¿Qué es snowman? Snowman. Esto. Ajá. Este es un snowman. Ah, es un muñequito de nieve. Sí, exactamente. Right. Oh. Cuando está nieva, es tradición que hagan un snowman. Right. Se pronuncia snowman. Snowman, yes. Snowman. Dos palabras en una. Yes. Okay, thank you. All right, thank you. Anna. Okay, class. A lo que vamos. Right here. The important thing. Okay. Now, aquí sí, por favor, les pido que tomen nota, pongan atención. Y enfóquense. Ayer me hicieron varias preguntas. No se las pude contestar. Porque no iba a terminar. Alright. Me voy a tomar una media hora para explicarles todo o darles más ejemplos. Pero hoy sí, tenemos el tiempo necesario. Veamos. René, can you read, please? Okay. Present continuous. Spelling rules. Word with one syllable. Very good. Okay. Words, estas son palabras con una sílaba, no dos, una. Okay. Recuerden eso, desde el inicio. One syllable, not two, one. Veamos. Son esas palabras chiquitas que complican. All right. A eso se refiere. All right. Las palabras largas no son complicadas porque no se duplican, no hay tanta fluff. Estas son las que complican. Continue, please, René. Aquí vamos a encontrar algunas de las respuestas que me hicieron ayer. Pero yo se las voy a explicar. No se preocupe. Continue, please. Verbs that end in E. Make, write, etc. Ok. ¿Puede ver aquí que la E está cruzada? Aquí. Como una tachadura. Exactamente. Ok. Por eso alguien que me preguntó, teacher, ¿cómo se dice writing? Writing, how do you spell it, right?
Porque ven la E al final, right? Algunas letras se quitan, right? En este caso, la E se omite, se corta, right? Veamos ejemplos, René. Okay. Make, making. You see, the E is omitted, right? Y se pone, se hace una I, an I, right? You omit the E and you make ing. Siempre va a llevar el ing. Continue, please. Write, writing. Drive, driving. Very good. You see, they end in E. En E, terminan con E. Pero estas son de una sílaba. Okay. This is one syllable, drive. Driving, you omit the E. ¿Qué otra palabra de una sílaba podemos poner aquí que termina con E? Make, dance. Like. Like, ok. Like. Dance. Dance. Dance, bailar. Right. Dance, la que miramos anteriormente que estaba haciendo el caiquito, ¿cómo era? Make. ¿Mm? Cake. Bake. Bake. Right. Bake. Hornear, right, hornear, bake. También está ahí el make, right, make, hacer. What about take? Right, take, llevar. Take out, ¿han oído ese término? Take out, con restaurantes, take out, este. Take, taking out. So all these, si usted oye la palabra, like, dance, son una sílaba, right. ¿Esta es una sílaba? Nomás para que vean una palabra que no es una sílaba. ¿Es snowman one syllable? No. Son dos palabras. Oigan, snowman, 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 right? But these are bake, one word, one syllable, una sílaba. Take, bake, dance, like. A todos estos, cuando lo hacemos present continuous, le quitamos la E y lo hacemos ING. ING. Bake, baking. Dance, dancing. Right? Bailando, like this. Dancing. Okay? Now, continue please, René. Okay. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, room, swim, before adding ing. The consonant at the end is double. Very good. Okay. So when you have a word, cuando hay una palabra que termine, por ejemplo, como get, que es consonant, se la voy a poner aquí, digamos run, right? Consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant, duplicamos la letra. All right, so no nomás es ING, sino que duplicamos la última letra también. Ojo ahí, right? Pero aquí dice, sometimes. A veces. A veces, por la mayoría de veces, right? Una vocal y consonante. Ahorita vamos a ver, right? Yes, right? So don't worry. I have it prepared to be like, y entonces, ¿cuáles son las otras que no, right? Ya sé lo que, es lo que voy a hacer, right, René? Yes? Yes. Yeah, yes. All right, yes. All right, so we're going to get to that, okay? All right. Y eso sería la última. ¿La puede ver? Consonante. Yes. I mean, a vocal, vocal y consonante, right? Pero no se duplica, you see? So, por eso dice la mayoría de veces. Pero cuando lleguemos ahí, ahí les voy a dar una buena explicación, right? So, for right now, imagínense que el 90% es así, o el 80% de las palabras consonant, vowel, consonant, se duplican, okay? Get, run, swim, let me see. What other word? ¿Alguien tiene alguna?
All right, let's say rat. Digamos que alguien tiene algo que se está poniendo mal, una comida. Rotting, right? Rotting, running, getting, swimming. All right, these are normally words that end in consonant, vowel, consonant. Terminan con vowel and consonant. Now, veamos la siguiente. Keep reading, René. Okay. Do not W the letter if the word ends in two consonants. Okay, bye. Ojo ahí. Si la palabra, let's see, help, termina en dos, las últimas dos, ven aquí, the last two, terminan en consonantes, no se duplica la letra. Nomás se le agrega el ING, helping. All right. Notice the word. The word help. Two consonants. Okay. So it's like. Ay, no word. Consonant, consonant. Okay. Do not double. You do not double the letter. Continue, please. Okay. Help. Helping. Talk. Talking. Work. Working. Very good. You see the words there? Help, you just put ing. Talk, ing. Work, ing. Right? They end in double consonant. Dos consonantes al final, no se duplica. Now, continue, please. Okay. Do not W the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. Okay. Otra regla que no se duplica. If the word, como está ahí, look, tiene dos vocales, déjame escribirlo aquí, vowel, consonant. Vocal, vocal, consonante. If, si tiene esta estructura, tampoco se duplica. All right, you do not double. Do not double. Look, read, speak. ¿Qué más? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? Can someone give me an example with two vowels and a consonant al final? ¿Qué sale una? Okay. See. Cook. See. Eight. See. Okay. See. See. Yeah. All right. Pero esa no termina en una consonant. Ajá. All right. You see? Eight. ¿Cómo? Eight de comer. Okay, ¿la puede deletrear, por favor? Can you spell it, please? Yeah. ¿La puede deletrear, por favor? Creo que es E-A-T. Ok. E-A-T. E-A-T. Vaya. All right. Eating. Right? Eat. Eating. Eating. Ok. Well, yeah, that's a word that doesn't... It has two vowels. You just put, you do not double. You just put I-N-G, right? Eating. Right? Cook. Very good. Cook. Sleep. Ah, very good. Sleep. Dormir, right? Yeah. You see the double knit here? Meet. ¿Alguien dijo meet? Knit. Very good. Yes. Como reunirse, right? Very good. You see meet, right? Keep. Algo así. Keep. No. ¿Cómo? Where. K-E-E-P. Okay. Repeat the letters, please. O lo puede poner en el chat de aquí de aquí, lo puede mandar, por favor. You can send it here. Aquí me puede dar. Lo puede mandar en el chat. Okay, there you go. Keep, keep. Very good. Keep. All right, keep. Nomás le ponemos ahí, keep. Keep. Need, needing. Okay, yeah, pero esa say no es dos vocales.
Hearing, that's correct, right? Aunque say también es, no se duplica, right? Ahora, veamos esto. Veamos esto. Alguien ahí en el grupo puso esta palabra. Say. En acorde con lo que leo René, right? René, usted al principio dijo que si, sometimes, right? A word is in a vowel or consonant. Yes. Okay, aquí está la vocal y luego está la consonante, right? Yes. Hmm. Duplicamos esto. Aquí es donde viene la regla, René. ¿La puede leer? Do not. Do not double the letter if the words end in W or X or Y. Ah, very good. ¿Y esta acá en esa categoría? Yes. Yes, termina con Y. Aunque al principio decía que a veces, right, es vocal y consonante. ¿Qué es esto? Vocal, consonante. Pero aquí viene el pero. Si termina con Y, with Y, X, or W, you do not double. No se duplica. O sea que no vamos a poner esto. All right. W, the X, and the Y, nunca se duplican en el idioma inglés. All right, so if the word row, como va la canoa, row, row, row. All right, ¿se duplica esa letra? No, right, no, no. Porque es W. Exactly, right? Ahí está la excepción. ¿Ok, René? Ahí está la excepción. All right? Ahí está el de que, ahí está el poquito el porcentaje, right? That is the other percentage. What about this one? I'm playing baseball, right? Sí, sí se duplica. Ah, porque no cae. Very good. Es, right? Vocal y consonante, como dice aquí. Vocal y consonante, no termina con esta, automáticamente la duplicamos para hacerlo present continuous. Batting. Right. What about this one? Mm-hmm. Beat. Digamos que ve a alguien que le está pegando un niño a otro niño, pa, 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 en la escuela, right? Beat, y usted lo dice, mira, le está pegando, right? O lo está golpeando al niño. ¿Duplicamos esto o nomás le ponemos ING? Solo ING. ¿Por qué? Procurando vocales, ella. Very good. Tiene dos vowels, como dice aquí. Two vowels, right? Aquí está, mire. Do not double if the word has two vowels y una consonante. Two vowels, consonant. So it's beating. Right? Beating. Si quieren, tómenle captura a estas reglas, porque las van a necesitar para el siguiente módulo. Ya las tienen lista. Right? Room. The room. También se duplica. Which one? Room. Room. Reglas. Running. Oh, yes. All right. Run. Yes. All right. Run. Running. Yes, that is correct. Yes, you double this one because it's a vowel and consonant, right? Vowel, consonant. Vowel, consonant. Y no termina con X or Y or W. So we double. Double. Okay. Let me see. All right, now, what about this one?
¿Y esa? ¿Esa de...? ¿La duplicamos, sí o no? No. Ok. Ahora, ¿me puede explicar por qué no? ¿Me puede dar decir cuál de estas reglas le dice que no? Sí, se duplica porque es una sola sílaba. Ajá. ¿Y qué más? Se le agrega una T. Okay. Es como la segunda regla. Exactamente. Porque es un vowel una consonante. Excelente. Very good. Excellent. Excellent. Right. Very good. Now remember, no nomás porque es una sílaba significa que se duplica, right? Porque aquí vemos unas que no. Y son de una sílaba. Lo que tiene que ver es si cómo termina o cómo está escrita. Alright. In this case, vowel, como dijeron la número dos, right? Vowel in consonant. Vowel consonant. Y no termina con W, X, or Y. So vamos a duplicarlo. Yes. Vamos a duplicarlo. Hearing. Now, les voy a dar un challenge. A ver si es el que malo el teacher. Open. 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 Opening. Listo, se agrega el ING. Ajá. Pero termina con... Tiene dos sílabas. Ah, ¿quién dijo eso? Sandra. Ok, yes. Tiene dos sílabas. All right. Open. Aunque termine con IN, no duplicamos. Como run. Right? Como run. No duplicamos, aunque es UN, IN, pero son two syllables. Two syllables, no se duplican. Right? Very good, Sandra. Good job. No importa el orden de las sílabas. No, si es de dos, you don't double it. Ok. Okay? Pero le dije, lo complejo está en las que son de una sílaba. Esas de tres letras son las que, it's like, las que más duelen, right? So, en estas tienen que saber la estructura. You have to know the structure. Sabiendo la estructura como aquí, que me dijeron, sí, porque así como está en la dos y no tienen, así es como lo tienen que identificar. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Now, les voy a poner aquí algo extra. Hay algunas que no importa la estructura. Right? So it's like, what? All right. Estas son como las 5 o 6 únicas or something like that, right? I'm going to put them here. Cuando uno dice esta, tie. Amarrando, me voy a amarrar la cinta. Estoy amarrando la cinta. Tie. Pero en present continuous, tying. Ok. Tying. Vean aquí la Y, the Y. All right, tying. All right, the next one. Ah, me estás mintiendo. Lie, mentir. Lying. Lying. Y ayer les dije esta, ¿verdad? ¿Qué era esta ayer? Die. Morir. 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 ¿Y muriendo? Dying. Dying. Very good. Y le quitamos lo que es. Así. Y. Yes, exactly, right. Para que me digo, teacher, uno le quita la I o algo así, algunas, yes, se les quita, right. Yes, se les quitan y se le agregan, right. So, this is the, these are some of the exceptions. Estas son como las exceptions, right. Right. Hay una que es rara, pero se la voy a dar. Cuando dice, yo sé que la han oído esta palabra muchos. Right. No es muy común, ni incluso en inglés, pero sí existe. Han oído la palabra, mira,
que alguien me está vigiando. ¿Han oído esa palabra? A ver, sí. Ella te está vigiando, ¿eh? Sí. Right? I'm like, what? Right? Sí. Ok, hay una que es casi similar en inglés, all right? Como que le está con el ojo así, right? Ajá, all right? Eyeing, eyeing. Right? En esta se queda la I, and we just add the ing. All right? Eyeing. Estas son como raras. These are the ones, ok? So quería compartir estas raras so you can know them. So you can have them with you. Excellent. Teacher, una pregunta. Teacher. Yes. Hello. Yes, I'm listening to you, Lisa. Con respecto a la legend, donde dice mintiendo. El ejemplo que usted acaba de poner anteriormente. Legend ING significa mintiendo, ¿verdad? Yeah. Pero si usted escribe legend, pero lie y agrega ING, también significa lo mismo. It's not. En algunos libros se acepta, pero es como 1%. ¿Ok? No es aceptable, pero se ha, como le diga, se ha hecho común ese error que ya se acepta. ¿Me entiende? Ah. All right. So, okay. Te voy a dar otro ejemplo para que vean. A ver qué está hablando el teacher, inventando esta. All right. No. Veamos esta palabra. Y lo pueden buscar ahorita si quieren. Si quieren, ahorita mismo. Right. Esto es en vivo. Gray y gray. Díganme cuál es la correcta. Búsquenla ahí. ¿Cuál es cuál? Veamos esta. Gray, gray. Yeah. Gray, que la primera que no es del color. ¿Y la segunda qué es? Color. Ajá, por eso le digo busquen. Ok, vamos a ver. Bueno, al menos aquí en mi caso yo estaba buscando y ambas me aparecen de gris. Ambas gris. Ok. ¿Qué es el significado de gray? ¿Gris? Sí. Gris. Right? Sí. Va a salir esto. Sí, gris. ¿Y esta le va a salir qué? Gris también. Gris. También. Ah, ya ven. Ya ven. Right? So, yo bien hubiera puesto esto y alguien me puede decir, teacher, pero no se escribe así gris, se escribe así. Pero créanlo o no, por los errores que han habido, los dos son aceptables. ¿Verdad que Google, ¿verdad que le acepta a las dos? ¿Verdad que sí? Sí. Vaya. ¿Y cuál es la correcta? Ninguna, sí. Las dos son correctas. No, dos errores. A ver, le estoy dando un ejemplo en vivo aquí, ¿right? En vivo, vivo en directo para que diga, hey, no es que ahorita empecé yo, vamos a ver, right? So you see, Ulises, there are some words, incluso hay otras, there are some more, right? Voy a poner una en plural, but tomates, pues, right? Tomatoes. Tomatoes. ¿Cuál está escrita correctamente? La primera. All right. Pero también esta es aceptada en algunas in some places you can do it. All right. So it's also accepted sometimes, okay? So it's just words that they have become familiarized, que a veces dicen, no, pongámoslas como aceptables. All right? But esta se, si algún día, vean eso, si algún día ustedes van a Estados Unidos, vayan a buscar los crayolas, y usted busca el crayola gris, créanlo o no, va a tener las dos palabras. Va a tener gray y va a tener una línea y la otra.
Como si, si no entiende esta, va a entender la otra. Right? Okay, yeah, all right. Bye, go. Quizás ahora ya no, pero I remember, no sé si todavía Crayola lo tenía así también. Right? So it's just something to look forward. Okay, class. Good question, Ulises. Thank you for your participation. Now, what I'm going to do is I'm going to share. Ah, se borró. Where is it? All right, we're going back. Okay. Let's do this para no tener tarea. Ready. Okay. Aquí no quiero que no piensen que estoy como, ah, qué malo el teacher, sino que lo que prefiero es que piensen y no den como una palabra, una respuesta nomás por darla. All right. Tratemos de no inventar. All right. Quedémonos bajo la estructura que acabamos de ver. Let's stay within the structure that we saw. We press and continuous. Okay, you have the rules here. Look at number one. Who wants to read number one? Sandra Cecilia, can you read it, please? I am watching TV with my family. Okay, very good. Number two. What are you stopping the car? Okay, stopping the car. Stopping the car. Is it double or not? ¿Duplicamos sí o no? Sí. Yes. Sí. Very good. Very good. Excellent. Stopping. Okay, stopping the car, right? Ya lo voy a hacer aquí a un lado. Number three. Who wants to do number three? Lo leo yo. Okay, go ahead. Julia is having lunch in the cafeteria. 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 All right. So the word is have. ¿Qué vamos a hacer aquí? What are we going to do? Quita la E, teacher. Ahí vamos a poner el ING. Ah, very good. Having, right? Very good. La primera regla. Exactly, yes. Right. Me gusta cuando me identifican la primera regla. Yeah. Eso significa que están comprendiendo el concepto. Comprendiendo el concepto, se les queda y ya no necesitan verlo. Ya nomás. Como pájaros volando y cantando el inglés, right? Singing English. Very good. Thank you, Rina. Number three. I'm sorry, number four. The verb is plan. Planning. Okay, planning. Do we double or not? Double N. Y, W. Okay. Double N, right? Okay, very good. Planning. Planning. Okay. Planning. Okay, Linda. Está rayando aquí en la pantalla, Linda. Lo siento, no sé cómo hice eso. Okay, let me see, right? Ya está real happy, ya, yeah, que. All right. Very good. Yeah, like, no, yo quiero la clase, teacher. Me, right? Okay, Linda, ya que está bien ahí active, do the next one, please. Number five. Linda? Rita is pie in his telephone bills. Okay. Do we duplicamos? Do we duplicate it or not? No. No, not. Okay. Not. Linda? Es la última regla, teacher. Ah, very good. The last rule, right? Yes. It ends in Y, right? Aunque es vocal y consonante, pero termina en Y. Boom. La regla me dice que no. Por tal, no es. Very good. Perfect. Pain. Excellent. Number six. René. Hi. All right. Number six, please.
I am talking to my friend on the phone. Okay. Do you double the letter? Yes or no? Talking, no. Okay. Which rule? 1, 2, 3, 4, 5. Three. Very good. Very good. Dos consonantes. Very good. Two consonants. Dos consonantes. Bam, bam. Talking. Very good. Excellent. There you go. All right. Perfect. Number 7. ¿Quién ha participado? Let me see. Reina? Sería snowing. Okay. No, number 7. Show. Show. Snowing. Solo se le agrega el ing. Okay, very good. ¿Me puede leer la oración, please? Can you read the sentence? Sería, she is snowing. No, no es snow. No es snow. Es show. Es H. Showing. Yes. She is showing they report to hear boss. Very good. Excellent. Perfect. Showing. Showing significa que está enseñando o demostrando. All right. Su reporte a su jefe. All right, very good. Now, number 8. Let me see, Sara. Number 8. My friend are meeting each other in New York. Okay, do we double the letter or not? No, four rules. No, Sara. ING. Okay, why? ¿Por qué? ¿Ah? Why? ¿Me puede decir? Porque tiene dos vocales. Okay, two vowels. Dos vocales, ¿ah? Dígalo, vowels. Ajá, y una consonante. And one consonant. Vowels and one consonant. One consonant. Very good, very good. Excellent. Very good. Vowels and one consonant. Yes, very good. Two vowels and a consonant. Very good, right? Two vowels right here. Sara? Right here. Two vowels. Hola. Plus. Now I'm just showing you where it's written. Donde está escrito right here. Two vowels and a consonant. Good job. Muy bien. Perfect. Okay. Number nine, let me see. Pablo, where are you? Pablo. Okay. Déjeme poner aquí una lista. Pablo. Okay, no participation. Rosa Melanie. Rosa, ¿sí? Melanie, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Okay. Can you do the number 9, please? I am filling. Mm-hmm. I am filling the bucket with water. Okay, very good. Do we double or not? Not. Okay. Fill. Okay. Why? ¿Me puede decir cuál regla es de ahí? What number? Por la cual dice que no. La segunda. Second one, la segunda. ¿La puede leer, por favor? Sounds like a word ends in a vowel, mm-hmm. a consonant, for okay. example. Okay, ahora dígame, ¿esta palabra termina con una vocal y consonante? No. ¿Entonces? En la tercera. Es la primera. La primera. No, termina con la tercera. La tercera. Yeah, la tercera. Veamos las reglas. Y la tercera dice dos consonantes. Two consonants.
two consonants. Esta tiene consonante, consonante. All right, so it's two consonants. So, no se duplica. So we, yes, we just add ing. All right, all right. Next one, thank you, Melanie. Next one is number 10. Let me see, Vanessa Elizabeth. ¿Cuál dijo que quiere? No escuché bien. Okay. Number 10, please. The barber is cutting my hair. Okay, cutting. Cutting. All right. Duplicamos. Do we double the letter? Yes or no? Y dígame la regla por la cual dice que sí o no. No duplicamos. Okay, ¿por qué? ¿Cuál regla le da esa respuesta? 1, 2, 3, 4, or 5? Es la 3. Number 3? Yes. Okay, ¿la puede leer, por favor? The letter if the word ends in two consonants. Okay, ahora dígame, ¿termina la palabra con dos consonantes? No. Entonces sería la 4. Number 4. La 2. Lea la number 4, Elizabeth. Do not double the letter if the word ends in two vowels. Into one plus a consonant, right? Ahora plus dígame. A consonant. Ahora dígame, ¿aquí hay dos vocales y una consonante? No. Entonces. No, tampoco nomás elijamos una nomás por responder, right? Come on, Elizabeth. Come on. ¿Duplicamos sí o no? Sí, duplicamos. Ok. Según la regla número 2, duplicamos la... La regla 2. Ok, number 2, right? Ok. Uh-huh. Vanessa, can you read number 2, please? Something a word ends in a vowel and consonant. Consonant, right? Very good. Vowel and consonant. Ahora dígame, ¿aquí hay una vocal y una consonante al final? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Duplicamos. Dale el ejemplo, mire. Getting. Run, running. Swim, swimming. Okay, so we duplicamos, right? En acorde con la regla. Okay, let me see. Yeah, la última. Okay, go ahead. Are you eating breakfast now? Breakfast now. Mm-hmm. Y no se duplica. Okay, why? What rule? Por la 4, la regla 4. Okay, number 4. Okay, very good. Two vowels, right? Dos vocales. Very good. Excellent. One consonant. Exactly. You see? All you have to do is look at the word. Nomás es de ver la palabra y leer la regla. Es todo. Identificarla. That's it. René, what do you think? ¿Les quedó más claro con esta explicación? Yes. Yes. Yeah, all yes. Right. Yes. Very good. All right, very good. Very good, right? Esta la hice específicamente para ustedes, right? So, ya que ayer habían algunas preguntas, that's why I did it. All right. Okay, very good, very good. Good job. Now,
In this, all right, let's look at this. Vamos a ver, a little quick questions. Sam and Stuart are playing basketball. Sam and Stuart are playing basketball. In question form, can you read it, Reynaldo? They are. No. Are Sam and Stuart playing basketball? Very good. Yes, it's in question, right? You see it right here? Right? Estamos haciendo, these are questions. Right? In short answer, yes? Yes, they are. Y cuando no, they aren't. Very good. Recuerdan que yo les dije que cuando es negativo pueden contractar, pero no cuando es positivo. Right? Negativo. Exactly. Very good. So, remember the structure for questions. Para pregunta ponemos el verb to be first. Are and then the subject. En este caso son dos. Por eso es plural. Are. Number two. It's raining now. It's raining. Ah, very good. Is it? Primero el verb to be, right? Is it, right? Is it, right? Is it raining now? Yes? Yes, it is. Very good. Yes, no, it no, is. Okay, hold on, espérame. Yes, it is correct. Porque algunos están diciendo, yes, I am. Yes, it is. Yes, very good. El sujeto es it. Dice allí, está lloviendo ahorita. Sí, lo estoy. No. Right? El sujeto es it, no es I. Ojo allí. Right? Ahí oí como dos que dijeron I. Yes, I am. No. Estamos hablando de it, de la lluvia. Okay? It's raining now. Is it raining now? Yes, it is, dijo. Y negativo, no. No, no it isn't. Very good. No, they. Okay, alguien dijo they. ¿Por qué? ¿Por qué el they? Si el it. Porque lo pensé en plural. Ah, okay. Sí, ellos están lloviendo, right? Okay. All right, Linda. Remember, Linda, que si el it es singular, siempre. All right. Si es it, todo va a ser singular, okay? All right. Pero, yeah, a veces uno quiere que llueva más, ¿eh? Más de uno, right? So, yes, it is, or no, it isn't, right? Okay, por eso, Linda, va a ser usted la próxima. Number three, vamos, práctica, Linda, go ahead. Susan? Susan? Is doing her homework. Okay, homework. Homework. Ahora en pregunta. Okay. Is Susan doing her homework? Very good. Short answer, yes? Yes. Yes. She is. Okay. And no? Yes. No, she's. No, repeat it, Linda. No, no, she's not. Okay, very good. No, she's not. Okay, very good. Very good. Excellent. All right. Pueden hacer la contracción así. She isn't or she's not. Both are correct. Very good. Thank you, Linda. Victor, number four. Okay, okay. The train. The train. The train is arriving now. Arriving. Arriving now. Okay. Eso significa que está llegando el tren, right? Yeah. No se le ha ido todavía, right? Yeah, right? All right. So, in question form. Is train arriving now? No, no, tiene que usar toda la palabra. Question. Uh-huh. Is train. No, no. ¿Y esta palabra la va a dejar afuera? ¿La va a dejar afuera del tren? No. Is the train. Ah, vaya pues. Is the train arriving now? Excellent, very good. And the answer? Yes. Yes, it is. Very good. Yeah, very good.
René, no. Lo veo ahí como que, like, ¿por qué es it? Porque estamos hablando de un tren, right? Very good. Very good, Victor, continue, no? No, it's not. Very good. Very good, excellent. No, it's not. Very good, all right? Remember, René, es un objeto, it's an it, right? So that's why it's train. Good job, excellent, excellent. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre esta página? Any questions? No, all right. Teacher. All right, we are finished. All right. The... Okay, that was lo que les enseñé ahora era más estructura y reglas gramaticales con el present continuous. That was the rules and grammar of present continuous. Now for next week, we are going to do unit, the last unit, okay? The last unit, which is unit 5. Next week is unit 5. So I'm going to start with unit 5 next week on Monday. And remember, le voy a dar un consejo ahorita. Next week, ¿qué es lo que tienen que terminar para el otro jueves? Y recuerden que ya después del jueves, ya no estaré yo en la clase. Right? So, sería el último día y ya no estaría disponible. Así es que, hasta que se abra el otro módulo. Así es que, pero eso no quiere decir que sigo con el mismo módulo, right? Porque nos cambian. But, ¿qué quiere decir eso? Que ya después del jueves, si no han terminado la plataforma, y es cuando se hacen los procesos de la siguiente beca. No vaya a decir que no les di como la, el heads up, como decimos en inglés, right? All right, so, completen lo que es para el próximo, ni se esperen hasta el próximo jueves, porque yo ahí subo la nota en bye bye. ¿Qué es lo que tienen que terminar para next Thursday? Y les digo porque tenemos este fin de semana. Ya no va a haber otro. ¿Qué es lo que tienen que terminar para next week? El meeting. El final. Es un examen final. Final. Y la sección 5. All right. La sección 5. Sigan como van ahorita. Así de avanzados. Algunos ya terminaron todo. All right. No esperen hasta el jueves. Por favor. All right. Do not wait till Thursday. Estén ahí a las 11 de la noche. Right. Porque ya el jueves is going to be over. Y yo no quiero que nadie se quede por dejar las cosas hasta el último momento. All right. Una consulta, teacher. Dígame. En el grupo no podía enviar los que ya terminaron las secciones desde la... Para claro que digamos, claro porque que digamos, sí. a veces hay errores, ¿va? Digamos así como ajá, uno que le olvidó más de alguna. Ok, de contestar. Para el, por el momento, ya. Usted te está diciendo que si puedo publicar todos los nombres de que ya tienen, que ya les puse la nota final, ¿right? O sea que, ajá, eso, ok. Sí, yeah. Pues más seguro, okay, digo yo, para como, no estar como para. Como para hoy a las 12 tengo que subir lo que es la última nota, porque como les dije, todos ustedes ya lo hicieron, nomás hay una persona que no ha cumplido eso, pero tiene hasta hoy para las 12. Right? Y espero me esté escuchando, ya sabe quién es, no voy a decir el nombre, pero tiene hasta hoy para las 12 y por eso no publiqué una lista, porque nomás era una persona. Eso no era una lista, nomás era una. Right? Todos ustedes están completos hasta el momento. Pero sí hay algunos que no han terminado lo que es la sección 5. Pero mañana, Ulises, mañana que hoy actualizo las notas a las 12, mañana les prometo que los que ya completaron todo y ya les puse su nota, yo voy a, lo voy a poner en el grupo, lo voy a felicitar, ¿right? Y quizás eso impulsa a los demás que, hey, ¿por qué yo no estoy en la lista? Yo debo de estar ahí, ¿right? Entonces ya terminen y así cuando ISAFOR ve su nombre,
y dicen, ok, Mr. Henry, o me llaman, ¿qué pasó con este alumno? Mire, yo les dije. Y aquí pueden ver las grabaciones, porque auditan las grabaciones. Entonces, pero si usted ya está completo, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a estar alegres y estamos. Exactly, right? Y ustedes pueden responder esa, eso, right? Si ya está todo listo y ellos ya tienen su papeleo ahí en el escritorio y nomás ven ahí a ver la clase de Henry, cómo era este alumno. Ah, sí, mira, ya terminó, chequeado. Asistencia, chequeado, pum, aprobado para la siguiente beca. Sin tanta vuelta. Ahí nomás depende el papeleo, ¿verdad? Administrativo. Eso es lo que quiero para ustedes. Que sigan, que aprovechen. Y, como les dije del inicio, no permita que alguien más tome su lugar si ya lo tiene usted. ¿Alright? Ya lo tiene usted aquí, en el platito. So, okay, class, we are finished. Yes, I will do that. Ulises, alright, I will do that tomorrow. Y si algunos dicen, bueno, yo quiero estar ahí para mañana, lo pueden hacer hoy. Alright? O mañana, ya mañana en la tardecita, publico yo los que ya completaron lo que es las tareas. Nomás lo que es las tareas. Porque la asistencia todavía falta 4 días más. ¿Alright? Recuerden que si faltan, les van a llamar. So, eviten eso también porque queda registrado. All right, let me see. Y como puedo ver, ayer, hoy, llamaron algunas personas. All right, let me see. Diana, Unice. Present. Thank you. José Manuel. José Manuel. Okay, thank you. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. Okay, cero. Linda Veronica. Present. Thank you. Ovidio. Present. Thank you, Pablo. Present. Okay, thank you. Hello, Pablo. ¿Estás aquí? Hello, hello. Ah, sí, okay. Claro. Cuando lo llamé para participar, no me respondió, right? Le puse allí que no participó. All right, Patricia. Present. Thank you. All right. No sé si qué pasó ahí, Pablo, pero hoy sí me escucha. A ver, Reina. Me desentendí un instante. Creo que en ese momento me llamó, pero sí estaba en la clase, profe. Ok, great. Ok, sí. All right, thank you. Reinaldo. Present. Thank you. René. Present, teacher. Thank you. Yami. Present. Thank you. Ricardo. Ricardo. Present. Okay, thank you. Rina. Present. Thank you. Rodrigo. Rodrigo Alfonso Cortés. Déjeme ver antes que le ponga el cero, si está aquí o no. Rodrigo Alfonso. No? Okay, cero. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present, teacher. Present. Okay, thank you. Samuel Antonio. Present. Thank you. Samuel Eduardo. Present, teacher. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Present. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara María. Present. Thank you. Sidna. Present. Okay, thank you. Present. All right. Sonia. Presente. All right, great. And Tania? Present. Okay, thank you. And Ulises? Present. Okay, thank you. Vanessa? Present. Thank you. Victor? Present. All right, Roxana? Present, teacher. Thank you. Jessica? Present. Okay, yeah, okay, thank you. All right. And Jocelyn? Present. Okay, great. ¿Cuántos ceros tengo? 2. 28. Okay, great. Exactos. 2 faltantes. All right, great. Okay, class, you have a great weekend. Que tengan un feliz fin de semana y si disfrutan el día de los Valentines. Que los disfruten. Muchos abrazos. All right. A lot of hugs. And enjoy the weekend. Have fun. And I'll see you on Monday. Okay? Remember, if you have any questions on the platform, se pueden comunicar conmigo cualquier duda en la plataforma, ¿ok? Como siempre lo han hecho. Good job. Excellent.
Okay, good night. Okay, bye. 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 Bye.